apuestan por las biciambulancias. Nuestra carta de presentación, La Selva Lacandona, dice Eduardo Ramírez Ailar. Piden a estados invertir en materia de seguridad. Osorio Chong y Manuel Velasco entregan 220 patrullas para reforzar seguridad en Chiapas. Bienvenidos a TV Noticias al Momento, qué gusto saludarlos en este martes 29 de agosto del 2017. Los saludamos con mucho gusto desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, Iber, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana como todos los días de lunes a viernes. Bueno, resulta que nos equivocamos ayer cuando dijimos que en el Poliforo iban a pagar el programa Amanecer. Bueno, hoy sí, nada más hoy en la explanada del Poliforo, mañana en el DIF estatal. Otra vez, okay. Afectar el tráfico en el libramiento norte-oriente, ¿no? Es que pues, ayer tenían que festejar los abuelos. Pero ¿por qué diablos lo llevan al Poliforum un día y al día otro? Exactamente, sí. ¿Por qué no se quedan en el mismo lugar y dejan afectando el tráfico, ¿no? Sí. Pero bueno, a los abuelitos, abusados los que no van a ir a recibir su paguita hoy. Sí, nos van a confundir. Y van mañana, hoy es en el Poliforum, en la explanada, y mañana en el DIF. En el DIF. Ay, para que tengan el dato. Está informado. Bueno, también saludamos con mucho gusto a nuestros amigos en Facebook y los invitamos a que compartan esta transmisión para que sus contactos también se enteren de los detalles al momento. Y vamos a la información, un problema que ha persistido por mucho tiempo gracias a la mala alimentación y se está intentando combatir desde las escuelas, la obesidad. Las escuelas de nivel básico son el principal acceso a comida chatarra en los niños, lo que ha contribuido al alto índice existente de sobrepeso y obesidad infantil en la entidad. Ante esto, se implementará el programa piloto Vida Plena con Salud, Educación y Deporte en 3 escuelas de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de identificar acciones para reducir esta problemática y replicarla en todo el estado. El subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez, precisó que 1.604 alumnos de educación básica serán evaluados para detectar padecimientos de obesidad y sobrepeso en colaboración con la Cruz Roja Mexicana. Al respecto, aseveró que en cafeterías de las escuelas se ha frenado la distribución de alimentos altamente calóricos como galletas, papas y refresco. Sin embargo, recalcó que esas acciones deben ser un esfuerzo en conjunto con padres de familia, debido a que la alimentación en casa es una de las bases primordiales. Asimismo, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Alvarado Nazar, indicó que la falta de prevención es la principal razón del aumento de enfermos en hospitales, debido a que 1 de cada 3 adolescentes presenta esos padecimientos. Destacó que se pretende ampliar las actividades deportivas en horario escolar, ya que el sedentarismo es uno de los factores que contribuye al sobrepeso. Para finalizar, apuntaron que a principios de enero se prevé tener avances significativos en los centros educativos piloto, por lo que se tendrá bases para poder expandir el programa a nivel estatal. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Vamos a una nota bastante lamentable. Mire usted, mujeres trans son discriminadas en sus actividades. A pesar de los trabajos de inclusión que se han hecho en la entidad, Fanny Argüello Romero, presidenta de la Asociación Civil Diana Zacayán, denunció que en Tuxtla Gutiérrez aún prevalece la discriminación y el acoso callejero por parte de la población debido a la actividad que desempeñan. En ese sentido, señaló que ellas ejercen el trabajo sexual en las calles porque no hay oportunidades para desenvolverse en otros ámbitos de la sociedad por la falta de reconocimiento a sus derechos laborales. Dijo que muchas de las mujeres transexuales cuentan con carreras o han llevado diferentes talleres, pero no cuentan con los recursos económicos suficientes para poner su propio negocio o para emprender otra actividad. En lo que respecta al horario, aseguró que las compañeras que están en la organización acordaron que pueden salir a trabajar después de las 23 horas y hasta las 5 de la madrugada. Señaló que en estas mesas de trabajo que han tenido con elementos de la policía municipal y estatal, también se acordó que se sancione a aquellas personas que no respeten el tiempo indicado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Miren, otro asunto inició como un proyecto dado a que es muy complicado que una ambulancia como tal pueda accesar a alguna emergencia en el centro de la capital. Se implementaron las biciambulancias y están apostando por ese proyecto. El proyecto de las biciambulancias en Chiapas se sigue impulsando y hasta el momento estamos operando en 18 municipios, declaró Francisco Álvaro Nazar, delegado en el estado de la Cruz Roja Mexicana. Dentro de este contexto expuso que al menos en la capital chiapaneca, en 3 meses que llevan, han atendido al menos un promedio de 70 casos, mismos que se han resuelto con primeros auxilios.
Esto quiere decir que una emergencia se puede controlar con gente próxima y sepa de primeros auxilios, por lo cual se le está apostando para que el proyecto crezca, sobre todo en ciudades en donde se presenta el mayor número de accidentes. Asimismo, el delegado de la Benemérita Institución destacó que también se tiene contemplado que hayan puestos de socorro en lugares de mayor incidencia poblacional. Sin embargo, algo de gran relevancia expresó es que la gente en sus hogares, cuando menos algún integrante de la familia, sepa sobre primeros auxilios, por lo que hace falta impulsar esta cultura. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En otra información, colonos resultan dañados por fraccionamiento en construcción aquí en la capital. Algunas de las casas de la colonia Altos del Sur y 7 de Abril en Tuxtla Gutiérrez se han fracturado debido a la construcción reciente de un nuevo fraccionamiento sobre el montículo más elevado de la zona. Se trata del predio que fue dos veces invadido y posteriormente recuperado por ser un inmueble particular y de áreas verdes. Uno de los inmuebles presenta el piso levantado, otros cuarteaduras en las estructuras externas, una situación que se presentó con la construcción de una nueva colonia, ya que toneladas de arena han sido removidas de su sitio original, lo que ha ocasionado deslizamiento del suelo. A dos cuadras de distancia de la construcción se ha presentado deslizamiento de casas. Hay dos que se partieron por la mitad y brotó agua por debajo. Es importante conocer que esta zona es de riesgo, que no es apta para vivienda, sino para ser protegida por cubierta forestal para retener el suelo, informó Cintia Reyes Hartman, directora de Tierra Verde y Cultura AC. Agregó que son aproximadamente 15 hectáreas de áreas verdes las destruidas por este desarrollo, principalmente por remoción del suelo, situado al extremo sur de esta ciudad capital, dentro del denominado Corredor de la Meseta de Copolla. Cabe señalar que este fraccionamiento se ubicará a un nivel más alto que las colonias ya establecidas, lo que generará aún más presión sobre el suelo. Incluso el Atlas de Riesgo emitido por Protección Civil Estatal, toda la franja del corredor de la meseta de Copolla no es apta para el desarrollo de viviendas, debido a que es una zona vulnerable al deslizamiento de laderas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Sicotengal. Este es un tema que ha estado muy latente en Chiapas, sobre todo uno de los estados con más pobreza, sobre todo para cuestiones de educación. También una de las universidades que requiere mayor inversión para poder abrir más grupos es la Universidad Tecnológica de la Selva. Juan Carlos Gordillo Culebro, rector de la Universidad Tecnológica de la Selva, declaró que falta mayor presupuesto para abrir más grupos dentro de esta institución educativa de estudios superiores. A pesar de que contamos con salones, lo que hace falta es que se destinen mayores recursos económicos para la apertura de más grupos de los que se contemplan en cada inicio escolar, expuso en entrevista. En el caso de las universidades tecnológicas, el presupuesto va partido al 50% por parte de la Federación y del Estado. La universidad debería de tener un presupuesto de 100 millones de pesos. Sin embargo, en su totalidad estamos bajo un funcionamiento de 90 millones de pesos, dijo el rector de la Universidad Tecnológica de la Selva. El presupuesto funcionaba en medida del número de estudiantes que se manejaban, pero desafortunadamente desde hace un año ya no sucede esta dinámica, por lo que tenemos que partir de los recursos que se tienen dentro de la universidad para que de esta forma se tenga el número de maestros para cubrir la demanda, refirió. Destacó que ya se ha solicitado el monto que corresponde para mantener el equilibrio que se necesita y puedan funcionar en óptimas condiciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta favorable. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Personal administrativo reclama pago en preparatoria militarizada. Personal administrativo y docentes de la preparatoria militarizada mixta Ángel Albino Corzo, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, exigieron a las autoridades estatales a que liquiden un adeudo superior a los 2.500.000 pesos que deben desde hace 2 años, situación que ha impactado en el aspecto laboral y también educativo. En ese sentido, Juan José Medina Martínez, uno de los afectados, dijo que a pesar de la situación, todas las trabajadoras y empleados se mantienen laborando bajo protesta para no afectar más a los alumnos. En representación del área administrativa y de los padres de familia, mencionó que también piden que la preparatoria se regularice porque se imparten clases a personas que vienen de otros estados del país. Lamentó que, a pesar de las manifestaciones y mesas de trabajo que han tenido con autoridades educativas, el problema aún persiste. No obstante, destacó que, desde la creación de la escuela, en este año ya tuvieron el egreso de la primera generación.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno. Es que estamos chismeando este asunto. Así deberían de ser a muchos que llegan tarde a sus eventos y luego se quieren agarrar más del tiempo, ¿no? Pero ahí tiene que ver. ¿Dónde fue eso, Mac? Tijuana. En Tijuana. En Tijuana, ¿no? Pero fue la autoridad municipal, me imagino. Cortaron su show por excederse de tiempo. Sí, claro. Cortaron el show a la banda de MS por haberse excedido de tiempo. No, pero el problema es que muchos grupos entran. A mí me ha tocado ir al Palenque acá y entran a la hora que sea su regalada gana cuando se supone que tienen un horario para empezar y uno para terminar. Sí. Y ya, como dice Chente, ¿no? Mientras la gente sigue aplaudiendo, Chente seguirá cantando. O sea, pero pues el municipio te dice, oye, está tal hora de Palenque aquí, de acuerdo. Bueno, es que ya es zona muy de alta peligrosidad. Sí. Organizar, ¿no? Ahí sí respetan sus horarios, pero bueno. Yo pensé que era otro asunto de Julián que ya le quitaron sus... Sí, con este... Facebook, redes sociales, ¿no? Bueno, déjeme decirle que Jesús Kumamoto no es japonés, es mexicano, de origen japonés, me imagino su familia. Es el diputado federal independiente por Jalisco, que anduvo promoviendo primero y después envió a la Cámara de Diputados una iniciativa. Dice, sin voto no hay dinero. Él dice, ¿por qué de la lista nominal al partido que en el último proceso electoral obtuvo mayor voto le van a dar la millonada que le dan? Mejor que se lo den por voto obtenido, ¿no? Además, ni le deberían de dar dinero del erario público a los partidos políticos y que se rasquen solos. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer le dijo a Jesús Kumamoto, señor diputado, tiene usted razón. Eso es lo bueno, que la Suprema Corte de Justicia dice que no se le debe dar tanto dinero a los partidos políticos en época de seca, cuando no hay elecciones. Es para mantener una bola de zánganos que están ahí en los partidos y que están en la nómina de los mismos. Lo malo es que es nada más para Jalisco, y lo malo de lo malo es que entra en vigor hasta el 2019. Pues ya quisieron. Pero dice don Jesús Kumamoto, este chamaco que por redes sociales hizo campaña. Y le pegó. Y ganó una diputación federal independiente. Pero dice, le vamos a seguir para todo el país. Ojalá vengan aquí a Chiapas. Ojalá. Aquí en Chiapas hay así, mire, como no hubo en tiempo de agua. Sí. Infinidad de partidos políticos, satélites que sirven nada más para otros y que con las siglas hacen alianza para ganar elecciones, pero que no representan a nadie, únicamente son para que tengan prerrogativas sus dirigentes y se repartan los puestos ellos, su familia y sus amigos. Un negocio más. Entonces, ojalá que ya se disminuya el recurso de los partidos políticos que sale del erario público, cuando hay escuelas y hay comunidades indígenas y campesinas de Chiapas que requieren clínicas, escuela y apoyo para el desarrollo económico y el mejoramiento de la productividad en el campo. Bueno, ese es con respecto a don Jesús Kumamoto. Aquí la semana pasada dijimos que el objetivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era imponer a Julián Nazar como dirigente estatal. Porque si lanzas una convocatoria para renovar, y lo dijimos también, tu dirigencia estatal, primero tienes que renovar el Consejo Político Estatal y después los 122 consejos políticos municipales del partido en Chiapas. Y en la convocatoria viene un candado que si hasta determinada hora no se registraban más fórmulas, la única que se registrara era la ganadora. Y que el 7, o sea, los registros fueron ayer, y que el 7 de septiembre iba a ser la elección por parte de la Comisión Política Permanente y el Consejo Político Estatal del PRI. No fue necesario llegar a eso. Creo que el día 3, que es lunes, asume formalmente Julián Nazar, fue el único que se registró con Flor Ángel Jiménez. Que por cierto, aquí a una cuadra estábamos ayer, ¿se acuerdan? Pasó la bola de acarreados. Sí. Rumbo al edificio en Santo Domingo, aquí en la primera poniente y segunda norte de Tuxtla Gutiérrez. Julián Nazar, bienvenido a la dirigencia estatal del PRI y que les vaya bien a los que se van a ir, porque hay muchos que se van a ir. Va a haber deserción en el PRI. Por
la forma no muy ortodoxa de hacer política de Julián Nazar, con el 14, el garrote en la mano, pero ya es el dirigente. Ya lo impuso Roberto Álvarez Glisson y lo impuso el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso Rita Balboa Cuesta, dirigente femenil de las mujeres, ¿te acuerdas que él, uh-huh, ojalá se inscriba, decíamos, sí, ayer, para que haga bulla, ¿no? No, pues ya. No, dice, no me inscribí porque no me lo permitieron. Fíjate los argumentos estúpidos y absurdos. Dice, no me inscribí, no me lo permitieron por ser mujer. Ay, caray. Ese no es un argumento válido, mi estimada Rita. No me inscribí porque mi madrina Areli Madrid Tobía me dijo que yo no lo hiciera porque ella pues va a querer ser senadora o diputada federal de dedo, ¿sí? Sí. Y está de acuerdo con Enrique Ochoa Reyes, el dirigente nacional. Punto. ¿Para qué le buscan? Sí. Ya al PRI nadie le cree, a los partidos políticos nadie le cree. Y que vengan a echarnos una mentira de esa naturaleza como si fuéramos chamacos chupándonos el dedo, ¿sí? No me permitieron registrarme por ser mujer. No. Le dieron órdenes que no se registrara. Punto. ¿Para qué van a andar con tantas vueltas? Ay, ¿no? Sí. Pero Julián Nazar es el nuevo dirigente del PRI el lunes. Creo que el lunes es 3. No. Es... más o menos. Lunes, más, sí. O sábado, por ahí. Bueno, el 3 de septiembre, perdón. Lunes 4, ¿no? Sí, 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 lunes 4, martes. Y hasta el domingo a tomar 5. Protesta, domingo. Tiene que ser los primeros días, ¿no?, de septiembre, pero ellos dijeron que el 3. El domingo va a estar descansando en uno de esos 7 ranchos que tiene Julián Nazar, de los que ha hecho buenos ranchos con exportación de ganado, sí, a Europa, oye, y Asia, ¿sí?, salido del erario público. Pero bueno, ese es asunto de los priistas, no nuestro. Cada quien tiene el dirigente que se merece. Que se pone, ¿no? Sí. Bueno, hay una foto por ahí. ¿Hay una foto? A ver, suéltenlo. Miren, esto me lo mandó un amigo transportista ayer. No sé si sea un encendedor lo que tiene en la mano el funcionario. ¿Será un encendedor o no? ¿En qué mano? ¿Ustedes qué dicen? ¿En la mano derecha? ¿En qué mano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen allá en casita, en la oficina, quienes nos están viendo? ¿Es un encendedor que tiene en la mano derecha? ¿Y le creció? ¿Y le creció? No, hombre, no. Pues no, fíjense que este es un funcionario de la Secretaría del Transporte. Yo no sabía que la Sedena, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana les daba permiso a los funcionarios de la Secretaría de Transporte de andar arma. Ah, ¿qué tal? ¿Sí? Era un arma. No, para aquello que con pistola en mano, mal, ¿no? Con pistola en mano se llevan a cabo los operativos de la Secretaría de Transporte, ¿no? O sea, si hay un operativo contra y tú eres un pirata, pues ten cuidado, te van a sacar la pistola, si no te paras te pueden echar bala. Así, de ese vuelo, estamos en Tuxtla Gutiérrez, la impotencia, mejor dicho, la incapacidad de la Secretaría por acabar con el pirataje en Chiapas, pues ya les da pistolas a los funcionarios. No, aparte la prepotencia y la enfermedad de poder de quererse sentir todavía superiores, ¿no? Creen que un arma pues ya les va a dar todavía más, pero bueno. No es lo mismo el no poder que el cuarto poder. Ese es otro asunto, ¿no? Bueno, déjenme ir a las previsiones de mi compañero Adiel Pereira Vázquez y su epicentro, noticias.com. Dice el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco entregaron 220 patrullas para reforzar acciones de seguridad en Chiapas y la frontera sur. Se registra, dice, bueno, ya está un poco atrasadita, pero se registra Julián Nazar Morales y Flora Ángel Jiménez como fórmula de unidad para dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI. Para labores trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ante incumplimiento del alcalde Fernando Castellanos de pago. Ya quedaron de acuerdo, eso se supo más tarde, que en la primer quincena o en la segunda quincena de septiembre les van a pagar el aumento y el retroactivo. Ya esperaron tanto tiempo que esperen 15, 20, un mes más. Pero mira, la fiesta de decembrina lo van a recibir con aumento. Qué cosa.
y con sus respectivos, ¿cómo le llaman? Sus respectivos, retroactivo. Y si es retroactivo de enero, digo, por decir. Les va a ir bien. Es un billetón. Bueno, dice también, homologa INE, calendarios, concluye nueva distritación y emite convocatoria para observadores electorales para los procesos electorales federales y concurrentes 2017-2018. Cumple partidos políticos con mínimo de afiliación para mantener su registro. Acuerdo de paz y convivencia, suscriben autoridades de los municipios de Aldama y Chenaló, que traen una bronquita ahí por una cuestión de límites estos municipios indígenas de los Altos de Chiapas. Presidente Eduardo Ramírez, informe legislativo en Ocosingo y Tila. Mayor racionalidad en las finanzas públicas, pide diputado federal Emilio Salazar en el marco de su segundo informe legislativo. Permanece bajo proceso por muerte del líder del MOCRI, asesor del IEPC, Francisco González Cebadúa. Apuñalan y matan en Motocintla a hombre quien respondía al nombre de Rigoberto Pérez Ortiz. Su agresor ya está detenido. Se perfila Morena PT en una gran alianza en Chiapas. En una semana se normalizará suministro de agua potable en la cabecera municipal de Reforma. ¿Y en Tuxtla cuándo? Tras desabastos por desperfectos en una de las bombas. Avanza proceso de elección de rector de la UNICASH. Unos vendetragos, unos políticos sin chamba, unos químicos, unos catedráticos, son los que aspiran a dirigir a la UNICASH. Empantanada la investigación sobre la muerte del periodista Cándido Ríos Vázquez, del diario de Acayucan, allá en Veracruz. No avanza, y si fue el gobierno, menos que avance. Bueno, y para los que somos aficionados al fútbol, hoy va a haber partido de la Copa MX. Van a jugar a las 9 de la noche Guadalajara contra Santos Laguna en el estadio OmniLife. A las 9 de la noche también van a jugar Tijuana contra Atlante, y a las 9:06 van a jugar Cimarrones de Sonora contra Querétaro. Son los partidos, 3 encuentros para el día de hoy. Se antoja interesante Guadalajara-Santos. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Toño Zúñiga. También buenos días, Toño. Hablando de deportes. A dar a conocer la información local y estatal. Adelante, Toño. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días, Iber. Tenemos lo más importante del día de hoy en el ámbito deportivo. Y arrancamos con el softball varonil, donde cumplieron con la fecha 22. Se llevaron a cabo los encuentros correspondientes a la jornada 22 del campeonato de softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez en el campo de pelota suave del Parque Cañahueca, donde los equipos involucrados son de la categoría libre, primera y segunda fuerza varonil. En esta jornada se destaca la participación del conjunto de petroleros, ya que tuvo doble actividad y con buenos resultados. En el primer enfrentamiento impuso sus condiciones ante la novena de Apaches por marcador de 12-2. Y en el segundo venció a su similar de Alianza por 12-5. En ambos encuentros fue Pedro Ocaña el pitcher ganador. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. En la rama femenil, Gacelas vence 45-1. La novena de Clinimed no tuvo compasión por su rival al enfrentar una fecha más del campeonato femenil de softball, la número 22, y se impuso por 45-1 al conjunto de Gacelas en cotejo celebrado en el campo infantil de softball del Parque Cañahueca. Por diferencia de carreras, el encuentro concluyó antes de consumarse las 7 entradas. 45 anotaciones logró Clinimed ante un cuadro que poco pudo hacer ante dicha ofensiva, aunque todavía pudo anotar la carrera del honor. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Y bueno, en el voleibol, Camaleones, es campeón de la Copa Midileico. Este fin de semana, en la cancha techada del Parque del Oriente, se jugó la gran final de la segunda edición de la Copa Midileico de la Liga Municipal de Voleibol Loma, donde la escuadra de Camaleón logró coronarse monarca de la rama varonil al imponerse ante Deportivo Magosa. Con un contundente marcador de 2 sets de 25-21 y 25-12, el conjunto de Camaleones logró imponer sus condiciones dentro del rectángulo para alzar el trofeo de monarca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En la rama femenil se jugaron los cuartos de final. En la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, este fin de semana se estuvieron jugando los partidos de los cuartos de final de la liguilla de la sexta edición varonil de la Copa Italia.
Los partidos quedaron definidos: Valencia goleó 9-3 a Red Devils, Chelsea por la mínima 2-1 derrotó a Kaiser, Pepe el Toro igual 2-1 derrotó a Deportivo Wixla y Atlético Chiapas eliminó a Novatos, que es el actual campeón, por vapuliza de 8-2. De esta manera, Valencia, Chelsea FC, Pepe el Toro y Atlético Chiapas son los calificados a la semifinal. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Y bueno, en lo que respecta a la lucha libre, los guapos VIP se imponen en Teopisca. El Parque Central de Teopisca quedó corto para la afición a la lucha libre que respondió a la cartelera de promociones internacionales del sureste, en donde destacó la batalla estelar Degnis y Zumbido. Ambos un día antes fueron parte de la función que presentó Triple Manía 25 en la Arena Ciudad de México. Con la emoción de regresar a la empresa que los catapultó, así pisaron suelo chiapaneco los denominados guapos VIP, encabezados por Degnis, el niño bonito de la lucha libre, como se le conoce, haciéndose acompañar de Zumbido y Alan Stone. Mientras que por los rudos, Grandamán, Capitán Furia y Destroyer Jr. dieron batalla durante las tres caídas, pero no fue suficiente y al final los consentidos de las féminas fueron quienes se quedaron con la victoria. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En lo que respecta al fútbol de la Liga Premier de la Serie B, Ocelotes mantiene el invicto en el torneo. Se fueron ya tres jornadas de la apertura 2017 de la Liga Premier Serie B y el conjunto de Ocelotes de la UNACH no ha perdido en lo que va del certamen, colocándose en el sexto puesto con 5 puntos, en donde el cuadro de Orizaba es quien manda con 10 unidades. En el actual torneo comenzaron motivados rescatando un empate en la jornada 1 ante su similar de Gladiadores. Después vendría el debut en casa ante un lleno en el Estadio Municipal de San Cristóbal. Los universitarios se sirvieron con la cuchara grande al golear 7-0 a Ciervos. Y en el último partido empataron a 1 con Coyotes. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y bueno, Carlos, Iber, eso fue todo en los deportes. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, señor, por la información local de deportes. Es que están hablando aquí en el Chicharito de Grandamán, ¿no? Sí. El que yo he visto que sí lleva buen paso es New Fire, ¿no? Junior, ese chamaco que es buena en la lucha libre, ya ha disputado campeonato nacional. Yo le perdí la pista un buen tiempo. El papá fue buen luchador, ahorita ya el hijo la lleva, es chapaneco. Entonces, a lo mejor llegamos a tener otro campeón. Sería bueno, ¿no? Después sí, de, sería las, bueno, de las viejas generaciones de la lucha libre. Mire usted, los pobres sobreviven con 25 pesos al día y los ricos viven con 512 pesos diarios, dice el INE. ¿Qué tal? Pues sería bueno saber en dónde, ¿no? Porque aquí en Chiapas hay muchas que no, ni con 25 pesos. No, no. Apenas sacan para un par de huevos y medio kilo de tortillas. Sí, ¿no? Medio comer, literal sobrevivir. Pero en fin, así son esas cosas de la vida, ¿no? Oye, respecto a eso mismo, me encontré esta información: el ingreso promedio corriente trimestral en los hogares de México por estado en 2016, Chiapas se encuentra hasta el último lugar de ingresos. Último lugar. Del 100% de la actividad de tala de árboles, el 90% es ilegal en Chiapas, principalmente la especie de pino, que es la que más se busca. Incluso ejidatarios que realizan la tala legal y sustentable han tenido que migrar a la ilegalidad por la comodidad de este ilícito. Es decir, los pequeños ejidatarios que realizan la tala legal y sustentable se han visto en desventaja por una competencia desleal con los taladores ilegales, ya que los precios de las maderas certificadas son más altos que las adquiridas en la ilegalidad. Con el efecto de la tala ilegal y la inacción de las autoridades competentes, lo que pasa es que los ejidos que han aprovechado la tala sustentable están yéndose a la ilegalidad. Por eso el gran aumento de problemática expuso Juan Carlos Franco Guillén, director general de la Asociación Civil Secropia. El mercado actual demanda a la madera del pino, por lo que los ecosistemas de bosques templados del estado son los más afectados, como también ecosistemas circunvecinos a ellos. Chiapas tiene una tasa de emisiones a la atmósfera muy elevada, causada por la deforestación y degradación. De hecho, es la más alta de México. Nuestras emisiones son comparables con Nuevo León, ellos por industrias y nosotros por perder bosques y selvas, puntualizó Franco Guillén.
Una de las principales causas de esta situación es la pérdida de la capacidad de los recursos naturales de absorber eventos extremos, como evitar catástrofes naturales cada vez que sucedan huracanes, al igual que las tierras cultivables pierden precisamente dicha facultad natural. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Vamos a otra información, se busca reducir accidentes viales en la entidad. Se necesita una inversión de 5 millones de pesos para implementar el proyecto Saldo Cero en toda la entidad, el cual pretende reducir accidentes viales a través de la concientización, informó el delegado de la institución, Francisco Javier Alvarado Nazar. Al respecto, informó que se encuentran en diálogo con el Congreso del Estado para gestionar más recursos y poder implementar esta iniciativa integral, la cual contará con una ambulancia de terapia intensiva, una escuela de conducción responsable para choferes, además de conferencias y talleres en la escuela. Precisó que los talleres en instituciones educativas ayudarán a reducir el número de accidentes, debido a que a corta edad tendrán información sobre medidas de seguridad, así como las consecuencias de los accidentes viales. Indicó que actualmente las licencias de conducir se adquieren muy fácilmente, por lo que se buscará que las autoridades otorguen el permiso a las personas que realmente cumplan con la edad, la capacidad física y mental. Asimismo, recalcó que los motociclistas fueron detectados como el foco rojo en accidentes viales en Tuxtla Gutiérrez, lo que genera un tema de alarma, en donde ya se trabaja para impedir a conductores de motocicletas que vayan protegidos y respeten los límites de velocidad. Puntualizó que este proyecto está planteado implementar el próximo año, por lo que actualmente se encuentran en espera del otorgamiento del recurso para ponerlo en marcha. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Bueno, y en otro tema, la corrupción es un lastre que se debe de erradicar, opina. La corrupción es un lastre que se debe erradicar, por lo cual es necesario establecer una cultura en materia de transparencia a nivel de ciudadanía, declaró Néstor Gabriel López López, integrante de la Academia de Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas. En ese sentido, dijo que los ciudadanos deben exigir sus derechos para que haya mayor transparencia en el ejercicio de los recursos y para que poco a poco la corrupción se vea diluida y exista un ejercicio eficiente del gasto y, sobre todo, que no hayan personas que se enriquezcan indebidamente. Expuso que, lamentablemente, en el tema de corrupción nadie se escapa y, de acuerdo a la nueva ley de transparencia, revela que todos estamos involucrados en el tema de corrupción, es decir, que hay que entender que no solamente en el gobierno existe la corrupción, sino también existe en el sector privado y otras áreas. Asimismo expresó que debemos dar los primeros pasos en ese tema, y eso es a través de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, que es una propuesta ciudadana que viene cobijada por estructuras legales, federales y locales. Finalmente, López López externó que todos los escenarios de corrupción deben ser demandados e investigados para ser esclarecidos, por lo que es un buen momento para que todos en conjunto se logren fijar las bases y establecer una visoría ciudadana para que los representantes o dirigentes de cualquier nivel de gobierno estatal sepan que van a estar vigilados por las leyes vigentes. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Bueno, estamos platicando aquí de algunas cuestiones. Nos quedamos con eso de la lucha libre, ¿no? Es bonito el deporte. Como el doctor Wagner, que perdió la máscara, se tuvo que retirar. Ahora, pues, el hijo tiene que seguir la tradición, ¿no? Sí, el legado. Pero ya está de mi edad, 52 años. Y todavía andaba en la lucha libre, ¿no? Es uno de los reconocidos. Así que medio mundo andó el sábado, porque esto fue el sábado, con ese mamarracho que dicen que boxearon, ¿no? Sí. Pero uno se llevó 350 millones de dólares, 12 millones de dólares por minuto. Demasiado dinero. Sí. Y a la vez, terminando, se fueron a lo de la lucha libre, más que la contra. Máscara, más, ¿no? Donde salen estos, no me acuerdo cómo se llaman esos, Cyclone, algo así, contra el doctor Wagner, pero está joven, pues, chavo, no está chavo, para el viejito de 52, ya los años pesan. Sí, ¿no? Ya no es lo mismo. Y nos quedamos con esa de la lucha libre, que ojalá traigan lucha libre otra vez, ¿no? Sería bueno. Traían a la feria, Chiapas traían lucha libre, ¿no? Sí, un buen espectáculo. Sí. Habían algunas funciones de box también en la Feria Chiapas, que no está tan lejos. Ya empiezan las fiestas ahora en septiembre. Sí, ya se empiezan a ver. Los Niños Héroes, la Federación de Chiapas de México, el Grito de Independencia, el desfile del 16 de septiembre, cumpleaños de mi compadre. Todas las bodas. Octubre, bueno, esas son las pachangas. Sí.
en octubre, el Día de la Raza, vienen las manifestaciones, cierre de carretera, toma edificio y lo que se les ocurra. Sí, sí, por octubre. ¿No? Desde el 2 hasta el y lo que se acumula. Se acumula. Luego, en noviembre. Ya Día de Muertos, arrancamos con esa tradición. Día de Muertos. ¿No? Me recuerda el Día desfile, de Muertos, 20 de noviembre. Es cumple. El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Tengo por ahí en noviembre como 3, 4 cumpleaños. No, hombre, ya pura fiesta viene de 20 en adelante. Y después llega diciembre. Ay, ya ni qué decir. Todo el mundo anda de pachanga todo el día de diciembre. Toma a Lupe Reyes y nos echamos el año. Y en este medio, en donde los periodistas no tomamos alcohol, no tomamos, empiezan las preposadas. También. De 31 años que trae diciembre, como 20 son preposadas. Ajá, sí, ¿no? Prácticamente. Y llegó el 24, 25, 30 y 31 y adiós, sí. 2017. Y dices, ¿cómo no se acaba ya el año? Que ya sean las elecciones, ¿no? Ya, le surge. Por algo de ser que mucha gente dice, ya, que se acabe el sexenio, ¿no? Sí. Te lo digo. Pero todo el mundo dice que acabe el sexenio, para ver si llega algún conocido, algún amigo, les vaya mejor. Y a ver quién agarra, quién amarra, ¿no? Y los que están ahorita dicen, oye, que no avance el día, sí, que no avance que no se acabe, la semana, el mes, el año, el sexenio. Quiero seguir cobrando. ¿No? Pero bueno, así es esto. Hablando de septiembre, el nuevo dirigente estatal del PRI, Chiapas. Debido a que solamente se inscribió una plantilla en la contienda interna para elegir al nuevo presidente en Chiapas del Partido Revolucionario Institucional, será el próximo 2 de septiembre cuando se tome protesta al nuevo Comité Directivo Estatal y a la Secretaría General. Después de las 13 horas, tiempo definido para que los diferentes grupos de este instituto presentaran su propuesta, se cerró el plazo establecido de registro y la fórmula Julián Nazar Morales y Flor Ángel Jiménez Jiménez fue la única que se inscribió para este proceso. Es importante mencionar que esto forma parte de la convocatoria que exigieron los propios militantes para renovar la dirigencia estatal en vísperas de lo que pueda ocurrir en el 2018 con el proceso electoral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, y en otro asunto, con respecto al informe legislativo que está haciendo el presidente del Congreso, dice que nuestra carta de presentación es la selva lacandona. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, visitó los municipios de Ocosingo y Tila como parte de su segundo informe de actividades legislativas. Desde Ocosingo destacó la ley ambiental para el estado de Chiapas, pues dijo que es aquí donde se encuentra el pulmón más grande de México, como es la selva lacandona. En este sentido, señaló que hace falta reorientar el gasto público para cuidar nuestra selva, además de un tema pendiente como es la demanda de tierras por parte de los hijos de ejidatarios de la lacandona. Desde el municipio más grande de Chiapas, Eduardo Ramírez destacó que desde que era secretario de gobierno ha estado presente en los temas de Ocosingo, buscando soluciones para un mejor desarrollo. Por ello reconoció la importancia de trabajar con las organizaciones sociales de toda esta región, con quienes se construye un tejido social de Ocosingo. Por otro lado, en el ejido de Petalcingo del municipio de Tila, Eduardo Ramírez anunció con énfasis la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de género, la cual fomenta la participación de las mujeres en la política y la vida pública. Bueno, vamos a otro tema. Piden a estados invertir en materia de seguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los estados de la República a destinar más recursos en materia de seguridad y asumir sus responsabilidades. Durante el seguimiento de acciones para el fortalecimiento de la seguridad en Chiapas, refrendó el compromiso del gobierno federal para trabajar con las entidades y hacer frente a los desafíos con acciones decididas y de fondo. En este marco, el funcionario federal afirmó que sin controles de confianza que se apliquen a los policías, no puede haber respaldo de la sociedad. En ese sentido, destacó que el 100% de los policías de Chiapas está debidamente evaluado y cumple con los exámenes de control de confianza, y aseveró que Chiapas es ejemplo de lo que se debe hacer en esta materia. Reconoció que hay complicaciones en algunas regiones de la entidad y se han asumido las responsabilidades a nivel federal, pero pidiendo a los otros órdenes de gobierno hagan lo que se corresponde. Sí, hay falta de recursos, siempre lo ha habido,
pero eso nos hace que se puedan invertir mejor los recursos públicos y en ese sentido el llamado a los presidentes municipales a que si ellos ponen una patrulla, el gobernador pone otra. Refleja una situación coordinada y con responsabilidad. Con información al momento para TV Noticias de Cuarto Poder. Y sobre el mismo tema, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco entregan 200 patrullas para reforzar la seguridad aquí en Chiapas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Manuel Velasco Cuello entregaron 220 patrullas, equipamiento tecnológico y uniformes con la finalidad de fortalecer a la policía estatal y seguir manteniendo a Chiapas como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Desde el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, el secretario de Gobernación subrayó que la seguridad se soluciona con acciones y asumiendo la responsabilidad que concierne en cada institución. También puntualizó que la sociedad respalda a los cuerpos de seguridad si estos cumplen con los controles de confianza. Y en Chiapas, destacó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, avaló que el 100% de los policías cumplen con la norma. En este sentido, resaltó que el gobierno de Chiapas se ha sumado a las tareas de coordinación con la Federación y los ayuntamientos para asumir su compromiso de servir a las familias e invertir los recursos de manera correcta para dignificar la labor del policía. Ejemplo de ello es la entrega de este nuevo parque vehicular, la conformación de una corporación especializada para combatir la violencia contra las mujeres, así como la capacitación y profesionalización, certificación de control y confianza de los elementos, mejoramiento de equipos, sueldos y prestaciones a la policía estatal. Oye, Inge Armando, ¿y quién es Martín Baca? ¿Mande? Ah, tiene un canal de autos. ¿Es el que anuncia los compraventas de autos? No. Pero bueno, es que el ingeniero Armando, a mí me gustan estas cosas del automovilismo. Ajá. Mandó este, ¿cómo le dicen los chavos? ¿La line? Este link. Ajá. ¿Ah? Dice, Club de Automóviles Clásicos de Chiapas AC invita al segundo paseo de autos clásicos Chiapas 2017, 28 y 29 de octubre. Ojo, para quienes les gustan este tipo de eventos, invita a Martín Baca, participe conmigo en este evento. Dice, cupo limitado a 50 vehículos, preregistro en línea. Los primeros 25 recibirán un souvenir autografiado por el invitado especial. Ahí están los teléfonos y sí, donde hay que registrarse, todo el rollo. Pero dice, segundo paseo de autos clásicos. Los autos clásicos, yo aquí nada más he visto el que tiene Paco Rojas, que anda por la Avenida Central, un color negro, ¿no? Creo que es un Oldsmobile, 1950, pero sí, trae un bonito carro. Parece el auto del Santo, ¿no? Sí. Con la película del Santo. Pero miren ustedes los el programa, ¿no? El calendario. Dice, registro viernes 27 de octubre en Lagunas de Montebello. Allá va a ser registro, los que quieran ir allá por la zona. Bueno, también hay forma de hacerlo vía telefónica, vía Facebook, sí, Twitter y las redes sociales. Dice, día 1, sábado 28 de octubre, salida Lagunas de Montebello. Desayuno riquísimo en Comitán. Autógrafos Martín Baca en San Cristóbal de las Casas. Ese es el primer día. El segundo día, domingo 29 de octubre, salida San Cristóbal de las Casas. Desayuno en Chiapa de Corzo. ¿Qué pueden desayunar en Chiapa de Corzo? ¿Garnachas o qué? Gracias. Hay muchos, hay buena gastronomía también. El chapacorceño, sí, para los que vengan bueno de fuera. Un pozolito chapacoseño también, ¿no? Sí. El tasajito también hay, la pepita con tasajo. Sí. Sí. No, hay muchas cosas en Chiapas. No es que el ingeniero de Chiapas, pues lo estoy cotorreando. Y dice, ese es el día 2, ¿no? Domingo 29 de octubre, salida de Cristóbal de las Casas, hay un Chiapas y Corzo, caravana, Tuxtla, Gutiérrez, Avenida Central. Caravana, Tonalá, Avenida Principal, meta, Puerto Arista. En Puerto Arista, comida
entrega de reconocimiento y clausura del evento. No, hombre, va a estar bueno. Todo el desfile. No, hombre. ¿Te imaginas? hay que pedirle al periódico que nos mande de enviado, sí, ¿no? Sí, hacer la cobertura, ¿no? Yo no quiero. No, deja, creo, el primero que hace va Fernandito Gutiérrez. Sí, claro. ¿Mande? Ah, no, una cosa así, pero con coches bonito, clásicos, ¿no? Uh-huh. Autos clásicos. Hay varios, ah, dale, sí, hay varios bien 56. Conservaditos. Muchos sí. Coleccionistas de los que sí tienen presupuesto. Digo, yo lo único que he visto por la línea central es cuando va Paco Rosa. Ahí con su, creo que es un Oldsmobile 1950, más o menos, color sí. Negro. Este, por la línea central, descubierto para el carro del santo, nomás le falta la máscara, ¿no? A Paco Rosa. Es que lo está mantienen. Interesante, todavía. ¿Eh? Segundo paseo, autos clásicos Chiapas 2017, el 28 y 29 de octubre, como para ir, ¿no? Yo, ir de chismoso porque no tiene uno sí. Carro, sí, no tiene uno carro de ese tipo, ¿no? Pero mira, salen de las lagunas de Montebello, ahí en la Trinitaria, Comitán y Trinitaria. Pasan a Comitán, se vienen a Sánchez, sí. Ahí duermen, al otro día salen para Tuxtla, ¿no? Y de ahí se van a... Hasta... El puerto. Va a estar bonito. Aprovecha de tomarse la foto y ojalá haya chance, ¿no? Sí. Porque sí son no, coches que ya no ya y no si se les ve. Platicara yo de los patrocinadores. Mira. Empresas importantes. Puro picudo, y de mucha hombre. Paga. Entre ellos, algunos ayuntamientos, ¿eh? Ah, caray. Está el ayuntamiento de Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Y para que no se quede el de Tonalá. Ah, no, bueno. ¿No? Qué interesante esto, ¿eh? Va a haber recurso, entonces. Va a haber recurso para este evento. Hoy hablando de carreras, de las carreras que se echan los colectiveros, este se acaba de embarcar, la verdad, ¿eh? Pero ese otro tipo de carreras. Este por irresponsabilidad. Esta ¿no? Le salió mal porque atropelló a un anciano de 62 años, lamentable, que perdió la vida esta mañana al ser arrollado por un colectivo de la ruta 75. Y lo peor del caso es que se dio a la fuga y dejó la unidad ahí. Ni modo que el patrón no sepa quién traía su unidad, ¿no? Tienen que dar no, con él. El patrón va a salir perdiendo porque se va a los separos, ¿no? Sí, exactamente. El accidente sucedió a las 6:40 de la mañana en el libramiento norte y crucero Patria Nueva, exactamente ahí por Torre Chico. Iba sí. A Corazón Amanecer. Seguramente por ahí. Según los oficiales, reportes oficiales, dicen que es Julio MS, de 62 años de edad, intentaba cruzar el libramiento cuando fue impactado por el colectivo tipo Urban con placas 38-18-43B de la ruta 75, unidad 06. Sí, son unos bestias. No, sí, sí, lamentable, unas, la verdad. Son unos bestias, unos animales, pero no tienen la culpa ellos, tienen la culpa Tránsito Municipal y la Secretaría sí, de Transporte. También. La Municipal y la Estatal. Oye, y cerquita estaba un puente peatonal también, ¿no? Pero bueno. Pero es que nadie lo utiliza. No lo usan, son personas el mayores. El personal de la Clínica de la Mujer Oriente, las mismas señoras que llegan a la clínica y estudiantes ahí del CBT. Sí, se cruzan abajo. Cruzan abajo del libramiento y el puente está. Muchas veces quieren ahorrar minutos en o trabajo, pero pues pueden perder hasta la vida, ¿no? Con accidentes vale, como estos. Más sí, vale perder un minuto que perder la vida en un minuto. Sí, lamentable. Bueno, ahí están los datos. Bueno, el mapa de Chiapas hoy aparece en dos colores, color azul en su mayor parte y color verde una mínima parte. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se presenta en las regiones Maya, Selva Lacandona, Alto Sotzil, Celtal, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Metropolitana, de los Llanos, Valle Soque, Frailesca, Istmo Costa y la región Sierra Mariscal. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones norte Mezcalapa, Torija Central Chol, de los Bosques y la región del Soconusco. De acuerdo a las más recientes imágenes de satélite, se observa nubosidad con moderado desarrollado convertivo en las regiones altos, Bosques, Norte, Meseta, Comiteca y Metropolitana de Chiapas, Pantanos de Tabasco, Sierra Norte y Mixteca de Oaxaca y en centro de Guerrero. Esta nubosidad estará favoreciendo la ocurrencia de chubascos moderados a fuertes en las próximas horas. Y como siempre, invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad por aquello de los constantes cambios de climas en esta época. Además de que esté pendiente de las recomendaciones que realiza permanentemente la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que se esté pendiente y tome sus precauciones. Por ello mismo también lo invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 29 de agosto. Para hoy, se presentará ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en al menos 6 entidades de la República Mexicana. Asimismo, se presentarán rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras o torbellinos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ciclón tropical Harvey se mantendrá en aguas del Golfo de México, con poco aporte de humedad hacia las costas mexicanas. Por otra parte, la onda tropical número 30, asociada con una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico y un canal de baja presión en el occidente del país, originarán tormentas torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, y tormentas intensas en Nayarit, Guerrero y Guanajuato. Parte 29 de agosto del 2017, portada y contraportada del Cuarto Poder en Comitán. Conmemoran aniversario de independencia de Chiapas el 28 de agosto de 1821. El pueblo comiteco se declaró libre e independiente de la Capitanía General de Guatemala y de la Corona Española. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y el gobernador Manuel Velasco Cuello entregan 220 patrullas para reforzar seguridad en Chiapas. El INE emparejan preparación de comicios locales y federales del 2018. Talada ilegalmente el 90% de madera en Chiapas. Continúa Eduardo Ramírez Aguilar, informe legislativo, estuvo en la región de la selva. La contraportada en Comitán, militar provoca accidente, 4 lesionados, el saldo. El responsable indicó que tras suscitarse los hechos, presuntamente le habían robado una pistola y su cartera. ¿Y qué anda haciendo en horas no hábiles con pistola? En Jiquipilas balean en riñas callejera a un sujeto. En Motocintla asesinan a hombre a plena luz del día. Escaramuzas, Valquirias y Tuxtlán hacen el 1-2 en la charrería. Siniestro pasado va a auditoría contra Pablo Salazar, publicado el martes 26 de septiembre del 2006. En la sección de opinión hoy está su servidor Carlos César Noño Martínez, Rafael Victorio Ruiz, Elio Enrique Estobar, Jesús Belmón Vázquez y Julio Hernández López. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, martes 29 de agosto del 2017. Estos y más detalles también los tiene disponibles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales. Agradecemos y lo invitamos a que nos siga en @cuartopodermx. Con esto cerramos la edición de este día. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente día. Esto es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.